Aquí comenzamos en Levántate, muchas notas de entretenimiento, sí, oye, hay muchas cosas pasando, así es. Y bueno, vamos a comenzar con la Toya Jackson, quien ha dado una controversiales declaraciones en una entrevista que realizó en una cadena estadounidense. La Toya Jackson reveló que su ex esposo, Jack Gordon, la ofreció al campeón de boxeo Mike Tyson por una noche de sexo, señoras y señores, mientras él pagara $100,000. Mike Tyson dijo que no, que muchas gracias. Que dijo tiempo, ¿no? Que, bueno, pues yo no sé, pero y le dio fuera una mordida en la oreja. Pero dice que quien fuera su manager la obligó a tener sexo en grupo y a que posara desnuda en una revista para caballeros en dos ocasiones y decir que todo había sido idea de la propia cantante. Imagínense ustedes, la hermana del desaparecido Michael Jackson promociona su nueva autobiografía Starting Over, en donde revela secretos impactantes de su carrera y su vida familiar, como estos que estamos escuchando. Wow, vaya declaraciones, ¿eh? Oye, que tu propio marido te diga, a ver, mi amor, le tienes que entrar y te van a pagar y vas a tener que acostarte con ese señor. Como no, y lo peor es que le rechacen la oferta. Sí. Peor aún. Bueno.